Los socialistas criptanenses celebraban su tradicional mitin de campaña con la participación de la candidata a las Cortes por Ciudad Real, Ana Isabel Abengózar, y el diputado nacional, José María Barreda. Un acto en el que Abengózar indicó que el PSOE es la única alternativa posible para acabar con los recortes en servicios y derechos de estos últimos 4 años. El próximo 24 de mayo, Castilla-La Mancha necesita volver, necesitamos volver a recuperar Castilla-La Mancha y el orgullo de ser castellano-manchegos, que en estos 4 años pues nos lo han robado, ese orgullo, y nos han recortado y robado los derechos y la dignidad como personas a los castellano-manchegos. Palabras que también eran compartidas por Barreda, quien pedía a la ciudadanía hacer balance de la gestión, manifestando que el PP solo se había amparado en lo que a su juicio era la mentira de la deuda heredada. El gasto corriente de la comunidad autónoma permitía perfectamente asumir esa deuda. Y lo cierto es que no se dejaron de pagar, digan lo que digan, ni a las farmacias, ni a la dependencia, ni a los funcionarios, ni a los médicos, ni las pensiones de viudedad, absolutamente nada.